y va a empezar la definición por penales exactamente a las 9 de la noche aquí en la República Oriental del Uruguay. 21 horas. Y es Juan Andrés Millán el que toma el primer penal para Danubio. Línea de sentencia para Matías Dufour. Perfilado para darle de derecha. Puede moverse sobre la línea y está bastante inquieto Dufour. Ahí se perfila para la izquierda. Para el remate de derecha llegó Millán. ¡Gol! Gol de Danubio. La emboca el 14. Primer penal adentro para el cuadro de la curva. No fue muy fuerte, fue rastrero. Adivinó la intención el arquero. Casi se la llega a tocar, ¿no? Creo que la llegó a tocar el arquero Dufour, pero se metió y Danubio arranca arriba en la definición. El Chino Navarro toma el primer penal para Defensor. Viene de ejecutar uno muy importante hace un par de fechas a nivel del campeonato local. Recordado penal frente a Peñarol. Mauro Goicochea en la línea. Da la orden a Arleu. Busca carrera de Navarro. Gol. 1-1. Con mucha categoría, como habitualmente tiene y tuvo siempre el Chino Navarro. Le pegó suave contra el parante derecho del arquero Goicoechea, que voló hacia el otro palo. Un remate para cada uno. Un gol para cada uno. Va a venir el segundo penal para el cuadro danubiano. Rafael Haller en lateral derecho. De gran trajinar en el partido y muy cansado sobre el cierre. Segundo penal para Danubio. Poca carrera de Haller. La orden del árbitro. Llega Haller. Dufour. Va abajo contra el palo. Tapa el segundo penal de Danubio. Muy bien el arquero Violeta. Quizás no lo merecía Haller porque yo creo que fue de los mejores que tuvo Danubio en el partido. Anunciado, adivinó la intención el arquero Violeta. Veremos ahora si lo aprovecha Defensor Sporting. Una seña hacia el banco y es Matías Rocha el capitán el que va a tomar el segundo penal para Defensor. Si lo anota se pone adelante en la serie. Estamos rematando penales Danubio y Defensor para definir al cuadro que va a la fase de grupos para acompañar a Peñarol. Poca carrera de Rocha. Llega Matías. Ahí va Rocha. Goicoechea. Manotazo espectacular del uno danubiano. Bueno, impresionante los dos arqueros, ¿no? En este caso, Goicoechea con la mano izquierda, mano cruzada, le tapa el remate a media altura de Matías Rocha. Las cosas iguales. Va a llegar Ribair Rodríguez. Ribair entró en el final. Tercer penal para Danubio. Están 1-1 con dos ejecutados por bando. Ribair con el tercer penal para Danubio. Orden de Arleu. Llega Ribair. Ahí va Ribair. Anunciado abajo la tapa Dufour. Segundo penal contenido por el arquero de Defensor Sporting. Bueno, que está haciendo figura, ¿no? Porque además otra vez adivinó la intención. Muy suave el remate de Ribair, ¿no? Muy anunciado. Brillante el arquero Violeta, que vuelve a darle la chance a su equipo. Lucas Paul de los Santos con el tercer penal
para el equipo de La Farola. Todos parados, menos el entrenador. Es el sexto penal de la noche. Es el tercero para Defensor. Muy recto Lucas Paul. Orden del brasileño. Va De Los Santos. La colgó del ángulo, Gol de Defensor. La pudrió. Pasa a ganar el Violeta en la definición 2-1 con tres penales por bando. Para cerrar un muy buen partido, ¿no? Porque De Los Santos fue el mejor jugador de Defensor en el partido. Un golazo, ¿no? Al ángulo, inatajable para Goicoechea, que adivinó el palo, pero imposible de atajar. Una muy buena definición de De Los Santos. Va a venir el cuarto penal para Danubio. Lucas Ferreira, ¿no? Sí, Lucas Ferreira al central. Viene Ferreira, gol. Gol de Danubio. Empatada la serie, pero tiene un penal más ejecutado Danubio. Le pegó bien fuerte arriba, parecido al de Lucas De Los Santos. El anterior penal, creo que la llega a tocar Dufour, ¿no? Que está adivinando las intenciones, los palos de los jugadores en este caso. Ferreira marcó para Danubio el segundo penal de Danubio, que convierte, ¿no? Porque tiene dos cerrados. El chiquilín Anderson Duarte va a rematar el cuarto penal para Defensor. Están 2-2, pero con un penal más ejecutado el equipo de Conde. Anderson Duarte. Ahí llega Duarte. Va Duarte. Goicoechea. Vuelve a tapar Mauro Goicoechea. Se está poniendo espectacular. Bueno, realmente fenomenal los arqueros, ¿no? Tenemos que acá hablar de Dufour primero y ahora de Goicoechea otra vez. Mano cruzada, mano izquierda. Bien firme esa mano para taparle el penal a Duarte. Bueno, viene el quinto penal para Danubio. La serie está 2-2. Guillermo May tomará el último penal de la serie de 5. Es el primer zurdo, ¿no, Mauro? El primer zurdo de la tanda de penales. Es el primer zurdo, exacto. Guille May, que entró en el segundo tiempo. Es el último penal para Danubio. Va May. Gol. Esquinado abajo. Se estiró bien Dufour. Le pegó bien. No muy fuerte. Pero Dufour está adivinando todos los palos donde patean los jugadores de Danubio. Estuvo cerca de tajarla. Llegó a tocar la pelota. Bueno, May convierte el quinto penal en la definición, la responsabilidad ahora para Defensor Sporting. Sí, señor, para el ojito Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez obligado a convertir para llevar la serie al 1-1. Es el quinto penal para Defensor. Es el décimo de la noche. Está la orden el árbitro. Llega el ojito, va Rodríguez. Gol. Con suspenso contra el palo de Minogo y Cochea la zona. No la pudo retener, señoras y señores. Seguimos tirando penales, pero ahora de 1-1. Están muy bien los arqueros, ¿eh? Han estudiado perfectamente a los rematadores. Adivinan los palos. En este caso, Goicoechea estuvo cerca. Pero bueno, lo terminó batiendo a Mauro Goicoechea. Y atención, apasionante definición de penales. Sarmiento, el colombiano. Janenson. Sarmiento toma el sexto penal para Danubio. Se le mueve el balón. Ya estamos. Lo perdés, le grita Dufour. Viene
Sarmiento, gol. Esquinado, muy bien tirado por parte del jugador colombiano, obligado otra vez defensor. Y cómo le habló Dufour, clarito se escuchaba, si lo agarro perdés. La verdad que el colombiano remató notablemente contra el parante izquierdo. De todas maneras, Dufour fue hacia el mismo palo, ventaja para Danubio. Abaldo para defensor, obligado Matías Abaldo a convertir. Va a dar la orden el árbitro, va a llegar Abaldo. Estamos en la serie de 1-1. Obligado al 19, llega Abaldo. Afuera, terminó Danubio, señoras y señores, se mete en la fase de grupo de la Copa Conmebol Sudamericana. Acaba de eliminar por penales. Se le parte el mundo a Matías Abaldo. Esto es el fútbol. La alegría de uno contrasta con la tristeza del otro. Danubio, señoras y señores, se mete en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. ¿Hay algún tema ahí en el cierre? Dufour, Rossi, Rocha calmándolo. Los árbitros en el medio. Danubio se mete en fase de grupos. Bueno, una definición por penales infartante, ¿no? Donde los dos arqueros tuvieron mucha importancia. En el final termina Abaldo tirando por encima del horizontal. Bien los compañeros de defensor, bien de los Santos, que fue el primero que fue a levantar a su compañero. Es un chiquilín. Debe ser de las primeras frustraciones. Pero bueno, en un partido parejo, termina Danubio con mejor puntería y se mete el equipo de la franja en la Copa Sudamericana. Cerramos la transmisión, señores. Un placer. Gracias, Mauro. Un placer, un gusto. Nos reencontramos en la próxima. Gracias. Sigan en D-Sports.